la sexta edición de la Carpa Saludable. Hoy sábado estamos en el Paseo Parque, la verdad que estamos contentos. Y bueno, recorriendo un poco, caminando y hablando con la gente, mostrando las propuestas de Alternativa San Carlina. En los folletos tenemos, por ahí les comentamos de que está el QR, en donde pueden ingresar con los celulares y ver todas las propuestas que tenemos en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Bueno, un poquito de viento hoy. Está un poquitito, sí, fresca la tarde, pero bueno, cuando sale el sol se pone lindo, así que agradecidos por todo, ¿no es cierto? Bueno, repartiendo un poco de propuestas, me decías, ¿no? Sí, así es, estamos muy contentos de tener el apoyo de dos organizaciones muy reconocidas a nivel internacional, que es Enredando Salud y FEIM, que es la Fundación de Estudios de la Mujer. La verdad que estamos un poco promocionando todo lo que son derechos sexuales y reproductivos, sobre todo dirigido a jóvenes y adolescentes, que es una política en realidad que hace falta trabajar muchísimo en la municipalidad y a nivel local. Por eso, no solamente desde el Consejo voy a impulsar este tipo de acciones, sino también a nivel municipal y, cómo no, trabajar con estas organizaciones que también apoyan y promueven todos los derechos sexuales y reproductivos. La verdad que muchos se asombran, pero en el buen sentido, de que por fin se traten temas que muchas veces son tabú y que son tan necesarios como, por ejemplo, la prevención del embarazo no deseado de adolescente, que bueno, ahora el 26 de septiembre se conmemora esa fecha. Es una acción, digamos, que se trabaja mucho a nivel nacional y con las organizaciones internacionales y que muchas veces no se habla acá, ¿no? Entonces, creo que es necesario no solamente abordar esos temas que son de las jóvenes y adolescentes, sino también un poco la idea es educar, informar y concientizar no solamente a jóvenes y adolescentes, sino también a los padres, a las familias, a los amigos, ¿no? Que generalmente son los vínculos más cercanos. Bueno, volviendo un poco a la carpa saludable, ¿cómo también la reacción de la gente ante esto, ¿no? No, bueno, obviamente la gente se va acercando, le estamos haciendo los controles básicos de presión, ahí consultan sobre otras temáticas, y también esto nos sirve de nexo con la gente para por ahí hablar un poquitito de la temática de cada barrio o cada sector de la ciudad en particular. Por ahí nos acercan inquietudes o solicitudes o reclamos hacia cosas que el municipio por ahí no estaba cumpliendo.